El gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que en las últimas 48 horas el estado de Chiapas registró un saldo blanco en homicidios dolosos y robo de vehículos gracias a las estrategias de prevención y combate a la delincuencia que se diseña de manera conjunta con autoridades federales, estatales y municipales. Aseguró que mediante las mesas de seguridad estatal y regional se analizan y se da seguimiento a los temas de interés, resaltando que durante las últimas 48 horas no se registraron hechos violentos con las comisiones de los delitos de homicidio doloso y robo de vehículo. Escandón Cadena reconoció que la participación activa de las fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal para mantener está dando resultados contundentes. Además, se congratuló porque otros delitos han registrado también disminuciones en el índice delictivo, como el abigeato, el robo, secuestro, entre otros. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.